Hola gente, bienvenido a mi canal. Bueno, saludos cordiales a todos los compañeros, todas las compañeras, todos los suscriptores, todos los que me siguen. Os voy a enseñar hoy el chamán táctico. Voy a empezar por la funda, una funda muy bien terminada, muy bien, encordada, con cinco broches. Tiene dos en cada tira para aportarlo horizontal. Tiene los cuatro broches, tienen un agarre estupendo. Lo podemos aportar horizontal o vertical si lo queremos poner boca abajo en la mochila, como queramos. Tiene distintas formas, desde luego. Tiene aquí los ojales y aquí abajo también para poder poner paracord, cualquier cuerda que tengamos. Viene estupenda. Aquí se puede portar vertical en el cinto, horizontal en el cinto, o ponerla en nuestra mochila, como he dicho antes, como bien veamos. Viene el cordón cosida con cordón rojo y el sello aquí en el centro de Miguel Nieto. Un excelente cuchillo, una funda genial. Bueno, vamos a empezar con el. Bueno, vamos a empezar ahora con el cuchillo. Madera de olivo. Es súper precioso. Ahora voy a hacer una comparativa con el Shaman Macro, que lo tengo aquí. He amolado plano. Y la parte del lomo es como el macro, que lo tiene redondeado hasta la punta. Su cremallera aquí para tener buen agarre. Aquí tiene una dactilera interior para tener buena acogida en la mano. Quiero contaros, que ahora lo voy a enseñar, el mango es exactamente el mismo que del macro. Tiene un excelente agarre. Atrás tiene otra cremallera y aquí tiene esta parte, igual que el otro, si es idéntico para el ferrocerio. Vamos, que también podemos con el lomo, la parte esta, o aquí, que raspa muy bien. Y esta parte que es especial, que se hizo especialmente para ferrocerio. Tiene un contrafilo. No muy... tendrá un milímetro por ahí más o menos. Pero cuchillo es precioso. Está diseñado por Manuel de la Torre, fabricado en la empresa Miguel Nieto. Aquí tiene otro orificio. Y aquí atrás, para poder poner el cordón fijador, lo podemos coger el locín y agarrarlo aquí, para que no se nos escape. Cuchillo. O para hacer una lanza, bueno, quiere hacer una lanza, que quiere hacer con el cuchillo lo que le dé la gana. Está claro. Tiene los separadores rojos. Y ahora tiene 5 milímetros de espesor. De grosor, perdón. Vole, voy a poner la otra gafa, que esta. La tengo que rectificar. La tengo que graduar de nuevo. Es Bole N690 Co. Y pone Miguel Nieto Spain Chamán Táctico. Y aquí pone el Bole y N690 Co. Y en este lado pues pone diseñado por Miguel de la Torre. Un cuchillo precioso. Un poquito más chico que el otro. Que el macro. El mango es el mismo. Y es espectacular. Sí, me encantó a mí en su tiempo el macro. Pues podéis imaginar este. Es que es una. Vamos, son. Los dos son auténticamente dos bellezas.
¿Veis? Dos auténticas bellezas. Lo que he dicho antes, que el mango es exactamente el mismo. El diseño, la hoja es igual, diseñada igual, con el contrafilo, pero la hoja es más chica. ¿Veis? Un poquito menos de pala y un poquito más corto de hoja. Pues desde la muesca española, el macro tiene 3,5 y este tiene de filo, desde la muesca española, pues 10,5. Una belleza. Y al alcance de todo el mundo. Esto de los cuchillos es a gusto de colores. Cada uno que se compre el que quiera, el que le guste y que haga con él lo que quiera. Está claro, ¿no? Bueno, esto es todo. Espero que os guste mi nuevo cuchillito. Otro día os enseño esto que tengo por aquí. Así que esto es todo. Hasta otro día y que tengáis una buena semana. Saludos cordiales a todos y chao.